César Olivera Chazarreta, autor y compositor, nació en la ciudad capital de Mendoza el 22 de octubre de 1946 y es riojano por adopción desde los 6 años de edad. Tiene una meritoria trayectoria forjada durante gran parte de su vida musical, cuestión que se traduce en el permanente reconocimiento por sus colegas dentro y fuera de la provincia. Yo nací circunstancialmente en Mendoza, en la misma capital de Mendoza, en la calle Belgrano, frente a las vías del ferrocarril. Ahí me acuerdo cuando niño lo veía pasar al tren mi tío Julio Florencio Chazarreta, él me alzaba en los brazos y me llevaba a que le tire piedras a la máquina del tren que pasaba por frente de casa, me acuerdo. Esas son cosas así que uno no se las olvida nunca, ¿no? Sí, nací en Mendoza y a los 5 años y medio, antes de los 6, me vine a La Rioja. Por problemas de salud. Había tenido falsos cruz hacía poco tiempo, me envenené con una bebida que me dieron para un anciano, la confundieron. En ese tiempo se preparaban las recetas en la farmacia. Y bueno, cuando fue mi tía a retirar la receta, le dieron cambiada. Entonces casi paso de largo también. Y bueno, cosas de esas, que el clima no me sentaba bien, nos vinimos acá a La Rioja. Y estábamos allá circunstancialmente porque mi tío trabajaba en la radio y era un poeta y escritor muy conocido allá en Mendoza. Y después, bueno, tuvimos que venirnos acá. Vinimos primero a Chamical, a la casa de una sobrina, prima, hermana nuestra, y de ahí pasamos a La Rioja. Pensar o hablar de Julio Olivera Chazarreta significa encuadrarlo dentro de lo que es la música y la poesía. Hablar del Negro Julio, como le decimos nosotros cariñosamente, de alguna manera para mí significa eso. Yo lo conozco desde la adolescencia, al Negro Julio, y me acuerdo muy bien de esos dúos que armaban con Pimpe González, con Pedro Chacomaco, con uno de los Cordobita también. O sea que realmente, por eso digo, o sea, hablar del Negro Julio es pensarlo de ese modo, ¿no? Ya posteriormente, también recuerdo mucho aquel dúo que hacía con Joya Nieto, ¿no? Que a mí personalmente me gustaba mucho. Bueno, sin duda que el Negro Julio es un personaje, o sea, vamos a comenzar por ahí. Es un personaje porque se sale de lo estandarizado, digamos. Y hay una característica que lo define y que todos los que lo conocemos sabemos muy bien, la conocemos muy bien, y es su ironía. Tiene una ironía demoledora y a veces unas verdades medio salvajes, ¿no? Que por ahí molestan, pero que lo definen, ¿no? O sea, es su personalidad, es su modo de ser, pero tal vez todo eso sea para cubrir una sensibilidad muy grande. Él tiene una sensibilidad muy grande por la poesía, por la música, y una generosidad también muy grande, porque yo recuerdo aquellos primeros trabajos que tenía el Negro musicalizando poemas de grandes autores riojanos, como María Argüello, Eloy López, David Gatica. Hemos trabajado juntos también, él ha musicalizado algunos de mis modestos poemas, ha colaborado con el teatro también, ha hecho música incidental para varias obras de teatro. Y recuerdo, hablando de esto, de un trabajo que tiene con Edgardo Gordillo que se llama Cantata a Facundo, Cantata a Facundo. Entonces, es muy prolífico aparte. Por eso decía, o sea, tal vez eso de lo que hablaba antes, que lo convierte de alguna manera en un personaje,
sirva para tapar toda esa sensibilidad que él tiene, ¿no? Bueno, eso no es de un día para otro. Realmente, indudablemente que algún gen tengo que haber tenido en la sangre, ¿no? Porque desde chico ya comencé a escuchar folclore, a escuchar música, escuchaba todo lo que hacía el folclore, porque mi tío preparaba sus programas en la casa y ponía previamente, la probaba la música que tenía que escuchar. Aparte, compraba discos día por medio, estaba comprando los famosos discos de aquella época, los long play. Bueno, discos que traía, discos que lo escuchábamos a todos, 2, 3, 4 veces al mismo disco. Entonces uno se le fue grabando ese tipo de cosas. Y aparte, bueno, de los genes de los Chazarreta, algo tengo que tener digamos, de la parte del panorama musical adentro. Y por la otra parte, por la parte de mi padre, los Olivera Garcés, yo soy, o sea, en realidad mi padre es, mi madre Chazarreta, mi padre Olivera, y Olivera Garcés es hermano mi padre de Laura Olivera Garcés, de Elcira Olivera Garcés, la famosa, la madre de Leonardo Fabio, la Laura Fabio, o sea, Laura Fabio es un seudónimo, ella era Laura Olivera Garcés de Juri, hermana de mi padre, y bueno, yo soy primo hermano de Leonardo Fabio, pero no, nunca lo digo, nunca lo dije. Hay muy poca gente que lo sabe. Y bueno, sea por parte de las dos familias, tengo algo, digamos, que sin duda los genes quedan, ¿no? Eso se heredan, eso no se adquiere. Entonces, bueno. En 1955, siendo muy pequeño, Julio César se hace acreedor al primer premio Medalla de Honor en el concurso interescolar de poesía, organizado por la Escuela Benjamín de la Vega y la Municipalidad de la Ciudad Capital de La Rioja. Seguidamente, a la edad de 10 años, debuta como pareja solista de danzas junto a Gloria Dávila, ganando el primer premio y representando a La Rioja en Buenos Aires. Integró el cuerpo de baile del Centro Mis Montañas, ganador en 2 ediciones del Festival de Cosquín. A partir de eso, uno fue juntando, escuchando cosas, leyendo mucho, leyendo libros, leyendo artistas famosos, y bueno, en realidad es lo que uno... Y después ya vinieron las épocas, digamos, de la escuela, cual yo cursé toda mi escuela acá en La Rioja, y en esa época, la gloriosa década del 60, que es el boom del folclore, Andariego, Nocheros de Anta, Cinco del Norte, bueno, Arbos Narváez, los dúos, los cuyanos por un lado que nos influenciaron, Nuevo Cancionero, nacido Puntito Francia, Armando Tejada Gómez, Oscar Matu, la Negra Mercedes Sosa, semejantes nenes. Y por el otro lado venía la corriente salteña, también llega ella de Cuchi Leguizamón, Falo y Dávalo. Y bueno, uno ha ido mamando todo eso. Además creo que él es
es música, es canto, es poesía. Y ni siquiera creo que es una vocación o un deseo, es una forma de vida, ¿no? Si hay algo que yo agradezco mucho al negro es en los años de plomo, él nos abrió las puertas de su casa a muchos, Ahí nos reuníamos mucha gente que por ahí no teníamos cabida en la cultura oficial o no podíamos estar por ahí en espacios públicos. Y él nos abrió la puerta de su casa para que podamos expresarnos. Y en esa casa, junto a su esposa Betty, junto a su madre Marta, nosotros nos sentíamos como en nuestra casa. Y ahí podíamos expresarnos y a lo mejor hablar, y seguro, hablar con entera libertad, ¿no? Yo te diría que el negro realmente, como decía antes, es de esos seres que hacen de la música y de la poesía y del arte su vida. Es de esos a los que yo pienso por ahí, ¿no? Le sacás la guitarra de entre los brazos y se nos muere. ¿Alguna anécdota que te acuerdes de él? Bueno, anécdotas muchas. En este momento no se me viene a la memoria ninguna en especial. Simplemente esa de que te hablaba de esas reuniones que se hacían en su casa, y le habíamos puesto la jabonería de Vieites a su casa. Entonces había una especie de santo y seña, por ahí nos encontrábamos por la calle y decíamos el viernes en la jabonería, y sabíamos que teníamos que estar en la casa del negro. El negro Julio, como es más conocido. Bueno, Julio lo reconozco como uno de los autores y compositores de música popular más importantes de nuestra ciudad y del país también. Julio tiene creaciones muy, muy bonitas, dueño de canciones que dicen muchas cosas y que tienen una riqueza musical, melódica, muy importante. Él tiene algún tipo de asociación con otros músicos, de manera que de la mezcla de las cosas, ya sea de lo que escribe Julio o de lo que compone, Julio con lo que escriben componen otra gente como Luis Chacerreta, Camilo Mata, Rubén Cruz de Tucumán. El resultado de esas juntas, diría, son canciones preciosas que mucho bien le hacen al cancionero riojano. Por primera vez una guitarra me la trae de regalo una tía mía, la tía Andrea, hermana de mi padre. Me trae una guitarra de regalo de Mendoza cuando yo tenía 7 años. Me la trae de regalo 6 años y medio antes, para cumplir los 7. Y bueno, ahí empecé a tocar la guitarra y nunca más abandoné. De todos modos, no aprendí tan bien como debería. Antes tocaba más, pero bueno, últimamente me dedico más que nada a la composición. ¿Y fue por oído o fue por sí, música? Sí, sí, por oído. Por música no aprendí nunca nada. Yo de música soy nulo, no sé nada. Puedo leer una partitura de coro, una cosa muy pequeña, muy, muy simple, muy sencilla. Sé las notas, las conozco, pero de ahí otra cosa no. Aplicar la música a la guitarra, no, para nada. La producción musical de Olivera Chacerreta nutre el repertorio de gran cantidad de grupos y solistas que abordan el folclore regional, interesados en los aristas poéticas y la fluidez del manejo musical, de los distintos ritmos que propone. Autor y compositor de innumerables canciones de diferentes ritmos, algunas grabadas por Rioja Trío, Los Andariegos, Grupo Horizonte, Libre Voz, Natalia Barrio Nuevo, Trío Coplerío, entre otros. Bueno, creo que la fuente de inspiración del negro es la Rioja, ¿no? Es su medio, es el amor,
es el paisaje, es el paisaje con el hombre riojano, ¿no? Creo que por ahí viene, digamos, son las fuentes de su inspiración. Y por otro lado, él también toma poemas de otros autores y les pone, a partir de ahí se inspira para ponerles la música que encaja, digamos, con la temática de cada uno de los autores. El primer tema, yo tengo varios que no, en realidad no me recuerdo exactamente cuál fue el primer tema, pero hay muchísimos temas que uno hizo en la época de juventud, esos temas que uno dice, no, este no sirve, y no lo muestra, y quedaron ahí medio como quedaron en el olvido, ¿no? Pero hay, por ejemplo, sí me acuerdo del primer premio que yo recibí como músico, ¿no? Que fue una canción que me gustaron muy mucho los versos y se llamaba Huida. Eran unos versos de una poetisa que vivía acá en La Rioja, María Luisa Hurtado. Y bueno, ella hizo un poema, el cual a mí me impactó, me gustó mucho y yo le puse música. Entonces con esa canción gano un primer premio de la canción acá en La Rioja. Bueno, me lo entregaron el premio ahí en el viejo hogar escuela, en el Teatro Provincial, el viejo Teatro Provincial. No en el renovado Víctor María Casas, sino allá más o menos en los años 59, 60, por ahí. En cuanto a las interpretaciones vocales y composiciones, su estilo recurre a la participación de destacadas figuras de nuestra provincia y de otras partes del país. Coautor junto a poetas y músicos de la talla de Armando Tejada Gómez, Eloy López, Héctor David Gatica, Jorge Ponce, Carmen Agüero Vera, María Luisa Hurtado, César Torres, Camilo Mata, Severo Oyola y Néstor Basurto, entre los más emblemáticos. No estoy muy seguro de cómo fue antes. Sí, me parece que ahora mucho tiene que ver San Agasta, que es un lugar que él quiere mucho y al que está yendo permanentemente. Me parece que Julio se nutre mucho de los paisajes, de los personajes, o de la gente común que él transforma en un personaje para contar una historia. Entonces muchas de las canciones vienen de por ahí. Sí, las letras sí me las recuerdo. Por ejemplo, la letra, yo por lo general me acuerdo más cuando tengo la guitarra en la mano, ¿no? Que memorizarlas así sin la melodía, sin la música. Y dice, el tema se llama Huida, y dice, en algunas partes creo que dice, aquí voy con los colores de mi sangre a pintar nuevas canciones, nuevas cosas. Vos sabés que sin la guitarra no es tan fácil para mí acordarme. Es como que ya está un chip metido ahí. Uno se tiene que... Y los tener sonidos por ahí te dan el pie para... Claro, te dan el pie, ¿viste? No es tan fácil eso. Salvo los poemas, la poesía en sí, que uno sí la aprendió, pero la melodía tenés que tener la guitarra, indudablemente. ¿Cómo surge? Es como medio un defecto de uno, ¿viste?
Su arte musical no se detiene y lo continúa llevando adelante, ofreciendo incansablemente diferentes propuestas artísticas destinadas al público de todas las edades y en variados espacios. Basta recordar los premios a sus canciones inéditas: Huida, primer premio del gobierno de La Rioja; Como Soy, cantado por Las Brujas y ganador del Precosquín; Rioja Adentro, interpretado por el grupo Algarrobal, primer premio Vidal Las Chayeras, junto a Camilo Mata; Ya Nació el Changuito, y De Pan Dulce y Miel de Palo, primer premio Canciones Navideñas. Sí, hay un tema que hemos hecho juntos que se llama José María y la Virgen, que cuenta una anécdota de José María, un pordiosero que solía andar por las calles de La Rioja, un personaje, solía andar por las calles de La Rioja con una virgen pidiendo limosna. Y después él usaba ese dinero para ir al boliche y se tomaba unos cuantos vinos. Y hay una anécdota de que él llega a una acequia con la virgen, entonces la pone la virgen y se pone al lado. Y él le hace una apuesta: el que salte y llegue al otro lado sin mojarse, se queda con el dinero. yo he tomado esa anécdota y la he hecho poesía, y el negro le puso música. Ese es uno de los trabajos muy, muy lindos que hemos hecho juntos, ¿no?, en colaboración. Y después un trabajo más grande, que es el cantar popular de las comidas riojanas, que es un trabajo bastante interesante. Creo que se merece mayor difusión ese trabajo, ¿no? Eso es de alguna manera lo que más recuerdo, una de las cosas, porque el negro tiene una obra bastante amplia, grande, ¿no?, e importante. Y además, él sigue produciendo, o sea, es muy prolífico, o sea, permanentemente está escribiendo, está componiendo, está haciendo cosas. Hay cosas de Julio que a mí me llegan mucho, y es esa cosa tan, tan rara en su forma de ser por ahí, porque Julio es el tipo que ya por otro lado todos aprendimos a conocer. Julio es el tipo que puede contestar mal en cualquier momento, pero también es el tipo que puede venir y darte un abrazo en cualquier momento sin que alguien se lo pida. Para mí, Julio es un tipo que tiene actitudes conmigo que le agradezco mucho. Por ejemplo, yo tengo muchos de sus primeros resultados, podría llamarle, de alguna canción, casi podría decir la canción original, porque él ha tenido la deferencia muchas veces de venir por mi casa y decirme: ¿qué estás haciendo? No estoy haciendo nada. Bueno, trae una guitarra, y nos sentamos acá mismo en este lugar, y me dice: mira, esto es lo último que escribí, esto lo terminé de escribir hace un rato, o este lo terminé de escribir, y te lo vengo a hacer escuchar para ver qué te parece. Y me canta y me hace conocer las cosas nuevas que tiene. No es siempre, obviamente, pero en muchas ocasiones ha pasado eso, y es algo que le agradezco mucho. Yo, por supuesto, ¿qué puedo decir a un autor y un compositor como el negro? Y obviamente, che, qué bárbara la canción. Me ha pasado, hay una canción que se llama La Vida a la que Viene, y él me la trajo, lo tengo al papel, al manuscrito, y me dijo: yo te la dejo. Y me la cantó ahí, y yo le dije: che, qué bárbaro, qué linda, una Vida a la, qué linda canción. Yo la voy a hacer con el grupo. Le dije en ese momento, a los 10 minutos ya me había olvidado cómo era la melodía, tenía la letra, y nunca le pregunté cómo era para hacerla con el grupo. Me daba un poco de vergüenza. Pero han pasado, yo creo que 3 o 4 años desde que él escribió eso, o por lo menos desde que me la trajo a mí. Y un día la escuché en el nuevo disco, ya grabada por él y por un grupo de gente, y ahí me acordé de esa canción,
que terminó arreglada para otro grupo, para un grupo vocal nuevo que hay hoy en día en La Rioja. Me pidieron que sugiera un tema y lo primero que hice fue ese, porque es una vida la preciosa. Así que bueno, cosas como esas me pasan con el negro. De ahí, qué sé yo, yo he compartido con él muchísimas cosas, muchas reuniones, pero bueno, nosotros no estábamos todo el día juntos. Posiblemente también eso haga que yo con él y él conmigo tengamos una relación de amigos excelente. No es el típico amigo que uno ve todos los días, pero es sí el típico amigo que está siempre, 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 en la vida musical y en la vida personal de cada uno de nosotros. Tengo muchas ganas de decir que es un negro desgraciado, pero no es oportuno. Pero es un tipo un tanto extraño en su forma de manejarse con la gente, ¿no? Todo el mundo lo conoce. Nadie podrá decir que es un mal tipo. Sí podemos decir que es un tipo desgraciado, que es un tipo raro, pero buen tipo al fin. Buen tipo al fin. Sí. Así que, bueno, yo no podría jamás decir otra cosa que las que dije. Lo reitero, un gran músico, un gran autor, un gran compositor y un muy buen amigo, sí, definitivamente. Junto a César Torres y Teresita Flores, compone la obra El Cantar de las Comidas Riojanas, una cantata que incluye canciones folclóricas de distintos géneros. Cada tema va describiendo los ingredientes, la forma de preparar y los sabores de una serie de comidas regionales. La obra, absoluta y netamente creada y producida por artistas riojanos, está contada con espíritu y estéticas muy interesantes. Una ocasión para poner en consideración un trabajo que pinta las tradiciones a través de la gastronomía local, que se sigue elaborando hoy en el interior provincial. No hay alguna que digamos, esta es la chaya que yo escribí. No, todas me gustan porque todas tienen algo diferente, tienen un estilo propio que gracias a Dios he podido lograr. Y no es una cosa, digamos, ni muy difícil ni tampoco complicada, simplemente es algo que a uno le nace.